¡Ey! ¿Qué pasa, amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos en WWE 2K18. Claro que sí, amigos. Ya saben que si quieren más de esta serie, vamos a reventar el like. Bueno, amigos, tuve ya una pelea y una promoción en la cual McMahon se puso un poco de mal genio, ¿vale? La había grabado, pero tuve un problema con el archivo, así que no lo pudimos ver, pero no fue nada del otro mundo. También tuvimos una pelea 1 versus 1 normal, la cual ganamos sin ningún problema, así que vamos a ver qué aventuras y qué peleas tenemos el día de hoy. Dice Todd Mullin: espero que no estén muy reventado, esta va a ser una gran noche de combates. Así que bueno, no nos dice nada más. Vamos a ver qué combates tenemos. Y contra uno de nuestros antiguos rivales, contra Bobby Roode, pero nada en especial, ¿vale? Así que vámonos a ello. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta, vamos a pelear contra Glorious. Así que inicie el combate y empezamos bien. Empezamos bien. Tenemos una pequeña rivalidad con nuestro amigo Glorious, ¿no? Así que vamos a ver qué tal se da el combate. A ver. Eso es, cambios de ventaja. ¿Para dónde vas, amigo? Toma tu patada. Bueno, la verdad es que estamos jugando bastante, bastante bien. He mejorado bastante al personaje también con los punticos que nos hemos ganado en las diferentes peleas. Y por lo menos los unos contra unos no hemos perdido hace bastante tiempo. Se me está complicando bastante son las peleas en equipo o cuando hay demasiados peleadores. Pero estamos jugando muy, pero muy bien, amigos. Así que, a ver. Vale. Uy, pero ¿qué estás haciendo, Glorious? ¿Qué estás haciendo, Glorious? A ver, nos coge. Suéltate. Eso es. Nos soltamos. Vamos a ver si le podemos dar una paliza por aquí a nuestro amigo Glorious. Y claro que sí. Me encanta esta llave. Toma. Vale, bastante dolor. Vamos a intentar a realizar ataques diferentes, ¿vale? Para ganarnos más estrellas. A ver. Eso es. Variedad de movimientos. A pesar de que no somos especialistas en el combate aéreo, hay que también utilizarlo. Eso es. Toma tu puño. Nos hace por aquí una llave. No. Vale. Sin embargo, vamos muy bien. Muy, muy bien. Hay que aprovechar que en este momento Bobby no tiene mucho reversa, ¿vale? Así que bien. Toma tu patada. Con estas patadas lo que pretendo es que gaste un reversal, ¿vale? Eso es. Y seguir teniendo un poquito la ventaja por ese lado. A ver, párate. Intentamos hacerte una llave. Y no. Muy pronto. Bueno, Glorious. ¿Qué pasa, Glorious? Eso es, Glorious. Toma, Glorious. Nosotros también podemos bailar. ¿Vale? Mucho baile. Mucho baile, Glorious. No. ¡Ay! Ahí teníamos la oportunidad de ponerlo en menos. Eso es, cambios de ventaja. El único problema es que en este momento no tenemos, a ver, no tenemos reversal, no tenemos mucho reversal. Vamos a ver qué hace Glorious. Se quedó como bugueado, está caminando hacia la esquina. Por favor, Austin, párate. No.
Moreno bota a Bobby. Por ahora está muy parejo. Le estamos ganando en un poquitico. Hemos causado un poquitico más de daño, pero la verdad no es mucho. Vale. Eso es, tenemos movimiento personal. Vale, animamos un poquitico al público. Nos metemos al ring y vamos a intentar hacer movimiento personal. No. Ahí en las cuerdas. Vale, él también tiene movimiento personal. Y toma, payaso. Bien, 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 bien. Lo estrellamos ahí. Contra la baranda del ring. Así que vamos a ver. Entra Glorious. Toma Glorious. Quiero intentar que gaste un reversal ahí antes de intentar el movimiento personal. Vamos a ver si aquí nos sale. Sí, amigos. It's over, están diciendo los comentaristas. A ver, Glorious. Y claro que sí, amigos, lo hicimos. El Batista Bomb. Y esto va a ser golpe definitivo para el 1, 2, 3. Claro que sí, amigos. Estamos imbatibles en el 1 contra 1. Y le ganamos a Glorious. Buena pelea, buena pelea. Estamos cada vez ganando más puntos. Estamos utilizando más el ring. Y nada mal. Utilizamos aquí el Batista Bomb para liquidarlo. Así que nada mal. Empezamos muy, pero muy bien el capítulo del día de hoy. Bueno, amigos, estamos aquí de nuevo con Todd Mullin. Gran noche, echa un vistazo a la lista de combates cuando estés preparado. Así que bien, bien, bien. Vamos a ver qué combate tenemos. Y ahora tenemos una pelea contra Cedric Alexander. Vale. Así que bueno, estaba mirando si estaba el peleador contra el que habíamos luchado, que no les mostré, pero no lo veo. Así que bueno, tenemos otro 1 versus 1. Será un capítulo de 1 versus 1. Bueno, amigos, estamos listos para la pelea contra Alexander, un luchador que jamás en la vida había visto. Así que empezamos fuerte, claro que sí, mostrándole los puños aquí al público para que se animen. ¿Y qué pasa, Alexander? ¿Te gusta esto? Porque toma. Pero vean cómo empieza Austin esta pelea, dándole una paliza a Cedric. A ver, ¿para dónde va Cedric? Es que toma, no lo hemos dejado respirar, pobrecito Cedric. Para que sepa quién es el que manda aquí en la WWE. Y no ha podido respirar el pobre Cedric. Y seguimos pateándolo. Y seguimos dándole una paliza. Y por fin puede hacer un reversal. A ver, suéltame. Muy pronto. Ya por fin pudo. Por lo menos reaccionar. Vale. Que le estábamos dando una paliza increíble. Vale, aquí hacemos reversal. Por favor, suéltame. Y toma una patada para que sea serio. Otra patadita. Y vamos a intentar a ver si le podemos hacer alguna llave aquí en el suelo. Efectivamente, la llave que no me gusta hacer, porque gasta muchísimo tiempo. Pero bueno, llave es llave, ¿no? Y lo importante es que causemos dolor a nuestros rivales. El pobre. ¡Ush! ¡Qué puñetazo! ¡Qué pedazo de puñetazo que me dio Cedric! Vale. Ya está. De a poquito se está
se está emparejando un poquito la situación. Me cuesta un poquito hacerlo reversal en las cuerdas. Vamos, por favor. Me estrella contra el reed. A ver, quiere ganar muy rápido nuestro amigo Alexander. Pero no, tranquilo papi, tranquilo, tranquilo, que para ganarle a Austin tienes que ganártelo, ¿vale? Estamos otra vez por aquí los puños, animamos a nuestro público, atacamos nuevamente. Vamos a ver si podemos hacer un ataque. Eso es lo que quiero. El árbitro me dice que no, que me baje, pero el público lo desea, el público lo quiere y... ¡toma! ¡Qué pedazo de golpe! ¿Será que vamos a ganar ya? A ver, ¡no! ¡Toma, para dónde vas! Ahí me salía para hacer movimiento personal, pero quiero gastar... O sea, primero, o sea, para poderlo hacer bien, quiero que gaste primero un reversal. A ver. Eso es. Uf. Quiere hacer lo mismo el payaso. Vamos. Ah, hace las llaves muy rápido, amigos. A ver. A ver, aquí. You can't put a price tag on landing that perfect strike. And that no. When this guy's on, look out. Vamos a escapar antes de que nos haga alguna llave. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Te vas a lanzar de ahí? Bueno, se pegó solo el payaso. Bien. Toma, tenemos remate. Vamos a entrar al ring. Mostramos un poco los puños para el público. Es que no hemos, no tenemos muchas estrellas. Pero yo creo que con el remate. Eso es, bien. Vete otra vez para abajo. Uy, pero se paró muy rápido, ¿no? Toma, una patada. Animamos al público en la esquina. Y... y lockout. Excelente, ¿no? Vamos a ganar, amigos. A ver, Batista Bomb. Batista Bomb, claro que sí, amigos. Austin Bomb. Ahora es de hoy, de ahora en adelante es Austin Bomb. Y 1, 2, 3. Claro que sí, no hay nadie que nos pueda ganar en el 1 contra 1, amigos. Qué buena pelea. Excelente, Alexander. Bueno, se estaba recuperando y me estaba causando bastante daño con el... con llaves muy rápidas, llaves muy, muy, muy ágiles. Pero recuperamos de nuevo el control de la pelea. Y con un Austin Bomb logramos ganar el encuentro. La peleita, bien, bien, bien. Nada, nada mal. Vale, amigos, vamos a terminar este video por aquí. Para el próximo capítulo tendremos PPV mensual, así que vamos a tener alguna pelea bastante interesante, de pronto algún tag team, que hemos estado jugando bastantes, ya también jugamos algunos 1 contra 1, así que qué sorpresas tendremos en el próximo capítulo, no lo sabemos. Así que si quieren saber qué es lo que va a pasar, los invito a que por favor revienten ese like, si no están suscritos, suscríbanse para más. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.